쇼. ¿Cómo están, chicos y chicas? Estamos en un nuevo video para el canal de hoy. Les voy a enseñar un nuevo truco de magia con cartas y bueno, vamos a empezar. Ok. Ahora miren, lo voy a decir. Este truco se trata del soplido mágico. Ok, se llama así, soplido mágico. Ahora sí, voy a cortar yo normalmente. Y ahora simplemente, cuando, o sea, usted le tiene que decir al público que cuando ellos quieran que te diga pare, pero como ustedes, si ustedes dicen para, yo no los voy a escuchar porque ustedes me están mirando, ¿no? Yo no los escucho a ustedes. Ok. Pongo que ustedes dicen que pare. ¡Pum! Esa es su carta. Y ahora se las muestro. Yo no tengo ni, yo no puedo de ningún lado mirar. O sea, directamente ahora yo me digo la vuelta. Yo no, no veo nada. Espero que esté enfocando bien. No veo nada. O sea, yo tengo un cosito que mira, que puedo mirar para la cámara. Pero ahora estoy dando vuelta, entonces no veo qué dice. Ok. Yo supongo que ya está, así que me doy la vuelta. Y ok. A mí me esperen. Ahora sí. Bien, a ver si la disgusta. Esta es su carta, ¿no? La recuérdenla siempre, ¿sí? Todo el tiempo la tienen que tener, estar en su mente esa carta, ok. Ahora simplemente la voy a poner acá, ¡pac! Arriba de toda la carta. Y voy a cortar. Miren, si me cago. Y ahora tu carta está totalmente perdida. Y voy a buscar algún lugar para cortar. A ver, supongamos. ¿Qué lugar? Acá. 10 de tréboles. Bueno, me cae bien este número. Así que, bueno, cortamos aquí. Como pueden ver, es el 10 de tréboles. A ver si lo enfoco bien. Ahí está, 10 de tréboles. Así que, bueno, ahora simplemente hago así y listo. Ok. 10 de tréboles, ¿no? Y quiero que ahora me digas un número del 1 al 20. Hace cuenta que vos me decís 12. Así que voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, ahí. 12. ¿Esta es tu carta? ¿Mm? ¿Por qué me mira con esa cara? ¡Ah! ¡Ya sé! Me olvidé. Espera. Ponemos de vuelta acá. Ahora sí, sopla, ¿cierto? ¿Sí? Te acordás que se llama soplo mágico porque tenés que soplar. Ahora sopla. Bueno, si no soplaron, igual sopla, en serio. Bueno, calculo que ya habrán soplado. Ahora simplemente. O sea, de vuelta. Miren, si hay algún familiar o alguien o están en cualquier lado, igual sople. Listo. Bueno, por la duda voy a soplar yo. Listo. Aunque esa no es la cosa. Ok. Y ahora simplemente voy a contar 12 de vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y esta es tu carta. Todo por el soplido mágico. Bueno, y ahora obviamente voy a enseñar cómo se hace, ¿no? Bueno, se hace así el truco. Ustedes tienen que hacer todo lo mismo que yo hice, pero hay una cosita. Mira, ustedes le dicen al principio, sí o sí le tienen que decir, como yo dije, este truco se trata sobre el soplido mágico o algo que sea relacionado con el soplido, que sea. O sea, eso es lo del. Ay, mira, tienen que decir, como ustedes quieran, tienen que decir, este truco se trata del soplido mágico.
O otra cosa, ¿verdad? Ustedes inviten algo, pero que sea del soplido, ¿ok? Una vez diciéndole esto, usted le tiene que decir que cuando ellos quieren que te diga que pare, cuando ellos te digan que pare, que vos pares, usted deja la carta ahí. Pero acá, cuando haces así, yo ya sé qué carta es la de adelante, que es el 10 de tréboles. ¿Por qué? Cuando vos haces así, ves la carta. Ok. Una vez que vos siempre tenés que saber que cuál es la carta de arriba de todo. Ok. Y ahora simplemente les tenés que decir que ponga su carta acá arriba. Y la pone, y bueno. Bien. Ya la puso. Ahora ustedes, acuérdense, en mente tienen que tener la carta de acá, como el mío es 10 de tréboles, mi mente tiene que estar 10 de tréboles, 10 de tréboles. Después le voy a decir por qué. Y ahora solo cortan. Y obviamente la carta está totalmente perdida. Pero usted, y acá ustedes le dicen: voy a buscar algún lugar para cortar, cualquiera. Pero es mentira. ¿Se acuerdan? Ustedes se tienen que acordar, acuérdense, la carta primera. ¿Cuál era? La mía era 10 de tréboles. Y entonces, si yo veo el 10 de tréboles, la siguiente carta va a ser la de él. Bueno, me olvidé de mostrar la carta, pero la siguiente carta, miren, si vos vas así, 10 de tréboles, y después la siguiente es esta, la carta de él. Pero depende, porque capaz que vos, si haces así, si vos vas así y ves que el 10 de tréboles, o sea, acá hay un error. Porque puede ser, mira, miren, ¿ustedes cómo hago? Yo hago así. O sea, yo para mostrar las cartas hago así. Pero hay algunas personas que hacen desde arriba. Desde abajo. Si lo hacen desde abajo, es así. Lo va a salir correctamente. Pero si lo hacen desde arriba, sería así, miren. Así. No le va a salir el truco. Así que le recomiendo que lo hagan desde abajo para arriba. Bueno. Buscan 10 tréboles, ¿no se acuerdan? La primera carta. Si la encuentran, la siguiente va a ser la de, como ya le dije. Después, ahí donde está el 10 tréboles, cortan. Y la carta de él va a quedar último de todo. Si yo doy vuelta, acá está la carta de él. Bueno, y ahora le tienen que decir, como dije antes, le dicen, decime un número del 1 al 20, y te van a decir cualquiera, obviamente, hace 20 te dice 15. Entonces vos desde arriba vas sacando cartas, así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 y 15, ustedes lo hacen así y yo le toman así. Esa no es mi carta. Ya le dice, ah, ya sé lo que pasó, pero con cara, pues la reacción es mejor. Tienen que hacer cara. Dice, ah, ya sé lo que pasó. Tenías que soplar, no me acordaba. Bueno, entonces pones esta carta, el 15, ahí y ahora la carta de él. Se queda en el puesto 15. ¿Por qué? Porque ahora cambiaron de lugar. Ahora la carta de él va a estar en la 15. Se ponen así y ahora simplemente cuentan hasta el 15. Le dicen antes, le dicen sopla. Cuando soplan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero tienen que contar justo hasta el 15, pues si no lo hacen medio truco. Ah, pero cuenta yo. 1, 2, 3, 4, 5, 5, no, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y de repente en la carta 15 le apareció la carta de él. Bueno, eso fue todo el video. Espero que el video te haya gustado. Me agradecería muchísimo que te suscribas, darle like. Ahí.
compartir, comentar y nada más. Adiós. Chau, cheese.